El abogado ambientalista Leonardo Granados estuvo en Enlace Radio 6 AM hablando sobre la aparición de animales muertos en la Ciénaga San Silvestre y de las posibles causas que pudieron haber ocasionado la contaminación. Nosotros ayer a la Fiscalía General de la Nación le solicitamos que se abriera formalmente investigación penal por daño a recursos naturales, contaminación ambiental con yacimiento de hidrocarburos, porque en materia penal y en materia ambiental hay un tema fundamental, y es que yo tengo que establecer el nexo de causalidad. En este aspecto es cuál es la causa real o probable de la muerte del maatí frente a un factor de riesgo identificado. De manera irresponsable, la industria del petróleo no está actuando en debida forma. No se está utilizando la tecnología debida para poder no solamente sacar el hidrocarburo dentro de los sedimentos y los humedales, sino cómo recuperar y volver al estado anterior. Porque en materia de fuentes hídricas y especialmente humedales, que son áreas de especial importancia ecológica, la ley establece que precisamente la restauración es lograr devolver al estado anterior como estaba el ecosistema, para efectos de que la vida siga en este sentido fortaleciéndose y desarrollándose y conservándose. La muerte del manatí antillano en aguas de la Ciénaga, así como también de un ave de especie chavarrí y una babilla de gran tamaño en medio de peces, han alertado a autoridades ambientales. Nosotros le pusimos conocimiento al director Alexevi, él actuó de manera inmediata para rescatar el cuerpo. Sin embargo, le hicimos las observaciones de no haber levantado las babillas y el chavarrí, ante lo cual ordenó que fueran a hacerlo porque evidentemente teníamos la razón. Espero que eso lo hayan hecho porque nosotros teníamos ayer compromisos judiciales. Enérgico ha sido el pronunciamiento hecho por el abogado Leonardo Granados, quien asegura continuará investigando frente al tema, buscando la responsabilidad de esta situación.